Good evening, buenas noches, ¿cómo están? Good evening. Good Evening, evening, fine. good Good evening, evening, teacher. Good evening, good evening. We have a Ruben, how are you? Hello, Ruben, how are you? Hola, Ruben, ¿cómo estás? Daniela, ¿cómo está? Hi, Daniela, ¿no está ahí? Hi, Roberto, Amilcar, ¿cómo está? ¿No está? I'm good. Okay. ¿Cómo le fue en su trabajo? Excellent. Excellent, very good. Roberto Mirkan, good evening to everybody. Welcome to your class. We're going to do like a little review of what we went over yesterday. Vamos a hacer un poquito de repaso de lo que vimos ayer. Y para ello, le voy a preguntar a Roberto, a Milcar, que me diga de qué estuvimos hablando ayer. Ok. Estuvimos hablando de lo que son las vocales. Ok, very good. Sonido, muy el sonido bien. Para poder pronunciar. Okay. Dependiendo, es muy distinto a pronunciar el abecedario. Ok. Como cuando se pronuncia una palabra. Pusimos el ejemplo pues, de mother, no se dice mother, sino que mother. Mother. El O debe sonar como A. Very good. Excelente, muy bien. Excelente. Y, Roxana Argueta, dígame, aparte de la A, que es mother, ¿qué otro sonido vimos de las vocales? De las vocales, sí. El saludo. ¿Saludo? Questions in general. No vimos nada de eso. En la presentación. Bueno, quiero decir, como cuando ustedes estuvo preguntándolo a todos qué hacíamos, cuántos años teníamos, lo tomé como parte de un saludo de presentación en general. Okay. De las vocales, ¿qué más vimos de las vocales? Los sonidos, la pronunciación, cómo se pronunciaba Y también, las reglas que teníamos. Ok, ¿cómo se pronuncia la Y? You, la guay, la guay, no, guay no se dice you. I, yes. Ese perrito me lo puede callar o denle comida para que, okay, la guay se decía yes, es el sonido de ellas y muy bien Roxana, excelente, pasó la prueba. Sara Elisa, aparte de la Y y aparte de la A, ¿cuál otro sonido vimos ayer? El sonido de la S, que de es... La S, muy bien, por ejemplo, cuando decimos nosotros. Y de la M. De la S, dígame un ejemplo. Student. ¿Cómo? Student. Student, or yes. School. Cuando decimos que no se lo diga la E. School, student. School. Yeah, school o student. Pero no student ni school. ¿Por qué es que tenemos ese problemilla de decir school, María Verónica? ¿De dónde viene ese problemilla que decimos school o student? Porque lo pronunciamos como se ve. Decimos el nombre de la letra, ¿no? Que el nombre de la correcto. Letra es
Entonces, cuando lo vemos, nuestra mente dice, oh, es una S, voy a decir student, ¿ya? Y no, tenemos que ahora decir a la mente, no, no, no. Creo que todo, yo así decía también. Sí, no es el nombre, no que el sonido que quiero decir, student. Yeah, very good, excelente. Pasó la prueba, Sara, muy bien, excelente. Ahora, María Campos, ¿qué otros sonidos aprendimos ayer? Mayra. Mayra Campos, sí. Uh-huh. O se pronuncia A. Por ejemplo, mother. Mother, ese ya lo dijeron, sí. ¿Qué otros sonidos? Dijeron la mother, dijeron student. You. Ok. Ajá, you. Ah, umbrella. Umbrella, very good. Umbrella, muy bien. Excelente, buen trabajo. Buen trabajo. Ok, aparte de la you, aparte de la y, ¿qué otros sonidos vimos, Flor de María? La eight. Dígame un ejemplo que vimos. De la M vimos que cuando uno se presenta se tiene que decir name. Very good, excelente. Ok, so, de hoy en adelante usted va a decir my name es Flor, ¿verdad? Como la canción, como la flor, como la flor, con tanto amor. Very good, excelente, muy buen, buen trabajo, sí. Eso estuvimos viendo ayer acerca de esas pronunciaciones y vimos en realidad por qué era que nosotros a veces no podíamos pronunciar bien. Hoy, aparte de eso, vamos a ver, porque puede surgir la pregunta, bueno, teacher, si usted dice que la A es A, ¿por qué a veces se escucha A en algunas palabras? ¿O no? ¿Verdad que a veces se escucha A? Como por ejemplo, voy a compartir pantalla con ustedes. Por ejemplo, si yo tengo esta palabra, esta palabra en inglés no se dice late, ¿verdad? Late, no, sino que se dice late. Entonces, ¿por qué es que suena late? ¿Cómo sé cuándo es que la A va a sonar A y cuándo la A va a sonar A? La regla dice, esta regla es vocal, consonante, vocal. Vowel, consonant, vowel. Es la regla que se le aplica a estas palabras. ¿Qué es lo que dice? Dice que cuando una palabra termina en E, vocal, seguida por una consonante y una vocal, la vocal antes de la consonante suena con un sonido largo. ¿Cuál es el sonido largo? Los que normalmente conocemos. A, E, I, O, U. ¿Sí? Suena con esos sonidos largos. Entonces, si eso es verdad, esta va a sonar muda, que la vamos a eliminar. Y se va a leer late. ¿Sí? ¿Ven? Late. ¿Por qué? Porque el sonido largo de esta es A. No es A. Entonces, allí la palabra se va a escuchar late. I am late for class. ¿Yeah? ¿Sí? I am late for class. Entonces, la palabra late suena A por la regla. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Fui claro en la regla? ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver. Si fui claro, No le entendí por cómo es que cuando termina en vocal, la consonante se convierte en sonido largo. No, cuando una palabra en inglés termina en la E vocal, la E se elimina y la vocal anterior a la consonante, ¿sí? Se le da un sonido largo.
¿Cuáles son los sonidos largos? A, E, I, O, U. Ah, se le da así como se deletrea. Sí, correcto, como se deletrea. Se le da el sonido ese. Para que usted sepa cuando usted, por ejemplo, mire, tengo esta palabra, ¿ya? Esa palabra, ahí la leemos como hemos aprendido nosotros, rat, ¿sí? Rat, rat, ¿ya? Pero en el caso de late, ¿sí? Dice usted, bueno, entonces aquí dice late. No, porque ahí ya se le aplica la regla de vocal, consonante vocal. Y termina en E, entonces le elimino la E, pero solo en mi mente, ¿verdad? No le borra. A la hora de pronunciar. Exacto. Uh-huh. Le elimino la E y esta la pronuncio como una vocal larga, que en el caso es EI. Y voy a leer late. Se va a escuchar el sonido late. De la consonante. Late. ¿Sí? I'm late, ¿sí? For class. I'm late for class. Sí. Ok. I my bed. Ok. Ahora, Luis Enrique. Vamos a ver, ¿cómo leyera usted esta palabra? Made, correcto, ¿verdad? Porque aplicó la regla, ¿sí? La regla dice que cuando termina en E, se elimina y esta se hace larga, sonido largo. Entonces, ahí diría, léame toda la oración, Rubén de Jesús. I made my bed. Correcto, very good. I made my bed. Yes. Ok. Ahora vamos a ver una palabra más complicada. Ok. Decide. Ok. Ahora, apliquemos la regla aquí. ¿Termina en E vocal esta palabra? Sí, ¿verdad? Entonces le aplicamos la regla. La regla dice que eliminamos la E y la vocal antes de la consonante se oye larga. ¿Qué es el sonido de esa vocal? Besi. ¿Cuál es el sonido de esa vocal? Solo la vocal, María Sí. Santana. La I se suena ay. ¿Perdón? Ay. Ay, muy bien, ay. Entonces, esa palabra va a decir cómo, Flor de María. Beside. Very good, excelente. Very good, excelente. Ahí va a decir, I sit beside María. María. Yes. Entonces, la palabra esta se le diría beside. ¿Por qué? Porque cumple la regla. Esto lo estoy explicando por el caso de que alguien diga, bueno, pero sí que a veces se oye como ey, y a veces se oye como a. En el caso de que se oye como ey, es porque va una vocal e al final de la palabra. ¿Ya? En el caso de el que vimos ayer, my name es Antonio. ¿Bien? ¿Bien? Eso podría ser un argumento que usted diría, mire, ¿por qué en aquí no se dice name, sino que se dice name? Y la respuesta a esa pregunta sería ¿cuál? Sería porque eliminamos la E por la regla y decimos name porque como la A se pronuncia E. Le damos el sonido a la M. La M más larga, más name. My name. My name.
el micrófono, teacher. Teacher, mute. Okay, yes, very good, thank you. My name is Antonio. Yes, porque la regla, ¿verdad? Por eso es que se suena así. Ahora vamos a ver otro sonido. El sonido que es bien normal que la persona no lo pronuncie bien. Este que es el T-H-E. Yeah. Ese sonido, para producir ese sonido, solamente tiene que usted sacar la lengua para producir el sonido de la TH. Sonido de TH. Entonces, ¿cómo hacemos ese sonido? Le voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Ese sonido, lo único que tenemos que hacer es sacar la punta de la lengua. Por ejemplo, así. Es todo, ¿ya? Esto. Entonces la TH es así. ¿Hagámoslo? Sí, ok. Y vamos a decir así, mire. Ma, there. Digamos. Ma, there. Ma, there. Ma, there. Yes. Ma, there. Digamos. Ma, there. Ma, there. Uh-huh. Ma, there. Dígalo. Ma, there. So, tengo 130 estudiantes, 130 participantes en clase. Tengo que escuchar 130 voces y solo escucho como 10 voces. ¿Qué pasa con los demás? Vamos. Ma. Ahora ya pueden decir father, ¿sí? Father. Father. Yes, father. Father. Very good. Father. Very good. Very good. Okay. Father. Father y madre. Ahora les voy a dar otra regla. La otra regla es esta, vean. La TH, este, a veces suena D y a veces suena DA. Nunca suena D. Father. Ok. A veces suena D. Mother. A veces suena D y a veces suena DA. ¿Cuándo suena D y cuándo suena DA? Vamos a ver. DA. Aquí ella va a sonar D. Apple. Ok. Y aquí va a sonar. Ok, ni creo. Aquí va a sonar the banana. Clásico. Okay. Entonces, la regla es: cuando la palabra esta, THE, es seguida por un sonido de vocal, usted la va a pronunciar. D. Cuando la palabra TH es seguida por un. Apaguen su micrófono. Sí, por favor. Por favor, no se escucha a mí. Ok, ya me escuchan. Cuando la palabra TH es seguida por un sonido de vocal, se va a escuchar D. Apple. Se va a decir the. Cuando es seguida por una consonante, entonces usted la va a pronunciar the banana.
the o da, dependiendo del sonido que le siga. ¿Estamos? Ok. ¿Estamos con la regla? Yeah. Ok. Yes. Ok, vamos a ver. Por favor, tengan los micrófonos apagados. Al menos que yo le pregunte a usted, entonces prende su micrófono para que no haya mucha interferencia. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ok, gracias. Ok, entonces la regla es esa, ¿verdad? Cuando la palabra seguida por la TH tiene sonido de vocal, usted la va a pronunciar como the apple. Si es seguida por un sonido de consonante, entonces va a sonar da, da, banana o the apple. ¿Ok? ¿Estamos bien? Yes. Excelente. Yes. Ok, entonces, Roberto Amílcar, dime cuál es la regla de la THE. La regla de la TH. Del sonido de la THE. Uh-huh. THE, ok. Bueno, la que explicó ahorita con el ejemplo, pues, es de que cuando está lo que es THE y después está lo que es una vocal, se pronuncia G, apple. Y ahí está el otro ejemplo también incluido de cómo se pronuncia la A, ¿verdad? Que uh-huh. usted explicaba antes. Uh-huh. Ahora bien, si pronunciamos THE y está a la par de una, como fue una consonante, como fue banana, uh-huh. sería cha banana. Da banana. Y acuérdense que la TH, para hacer el sonido de la TH, tiene que sacar la lengua. Da banana. Da. Apple. Sí. Okay. Ok, very good. ¿Todos tenemos eso o necesitamos hacer más ejemplos? Estamos bien. Entendido. Ok, very good, excelente. Porque después cuando estemos leyendo, allí se va a vamos a aplicar esas reglas. Cuando estemos leyendo ya, ¿ok? Estamos bien, excelente. Ok. Entonces vamos a ver otra. Vamos a ver los números. ¿Cuántos, quiénes saben contar del 1 al 5? Yes, teacher. Ok, me podría contar del 1 al 5, por favor. María Campos, perdón, ¿qué necesitaba? Números. Sí, los números, no los puedo también. Los números del 1 al 5, ok. Dígame los números del 1 al 5, María Campos. 1, 2, 3, 4, 5. Permítame que un perrito ahí está ladrando. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Okay. Me dijo 1, 2, 3, 4, 5. Five, ok, very good, excelente, muy bien. Catherine, Tatiana, cuente del 1 al 5, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Muy bien, vamos a probar con Rubén, del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, 3, 4.
Ok, very good. Vamos a probar con, si me ayuda con esto, Natalie Cornejo, de 1 a 5, por favor. Two, three, four, five. Teacher, ahí tenía yo una duda. Five, ¿verdad? Sí, five. Sí, en la palabra three es, hace falta una H. Acuérdense que lo que estoy tratando de que ustedes vean aquí es que el inglés es sonidos. Lo que yo escucho es lo que estoy escribiendo. Ahora, le voy a preguntar a Catherine, ¿por qué es que yo estoy escribiendo tree ahí, Catherine? Tree, oiga. One, two, three, four, five. Porque no lo pronunciamos bien, quizás, cuando lo dijimos. Pues, ¿y qué es lo que no están pronunciando bien? Vea. La H. Exacto. Vea, esto se escribe así. Pero la TH les dije yo, la TH les dije yo que se sacaba la lengua para pronunciar eso, ¿verdad? Entonces, pues escúchelo, vea, escuchó la diferencia, vea, three, entonces cuando usted dice one, two, three, four, five, está diciendo uno, dos, árbol, cuatro, cinco. Sí, eso es lo que yo escucho. Entonces, para que se escuche bien, usted tiene que decir one, two, three, four, five. ¿Estamos bien? Ahora, Natalie, ahora que ya vimos la corrección, cuénteme del 1 al 5. Haciendo la corrección del 3, ¿verdad? Sí, es one, two, three, four, five. Es que la corrección sería three, no tree. Si usted sigue diciendo tree, ahí se va a seguir escribiendo tree, no three. One, two, three. Three. Mire, three. Si yo no veo, three. Si no saca la lengua, no está diciendo la pronunciación correcta. Mire, hágale así, Natalie. Three. Natalie. Three. Natalie. Three. Natalie three. Cornejo, solo haga esto. Mire. Three. Three. Yeah. Three. 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 ¿Sí? Three. 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 Si no saca la lengua, no le va a salir el sonido. Se va three. A escuchar three. Tiene que ser así. Three. Three. Sí. Sí, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a trabajar en la articulación? Esto es la articulación. ¿Qué quiere decir? Que hay muscles o muslos que nosotros en español no usamos, pero que en inglés sí los usamos. Y no usamos esos muslos, entonces la articulación para decir las palabras no nos va a salir bien. Y vamos a seguir diciendo tree. Three, si no hacemos esto. Three, vea. Three. 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 Yeah. Three. Yeah. Si no saca la lengua, no le va a salir ese sonido. Sí. Ahorita va a ser como un esfuerzo, ¿verdad? Tampoco después va a decir three. No, le va a salir three. Sí. Le va a salir three. Así, normalmente, three. Pero la lengua siempre la va a sacar. Three. Three. Entonces voy a decir, one, two, three, four, five. ¿Ya? One, two, three, four, five. ¿Ya? Pero tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, vamos a pasar este curso y vamos a seguir diciendo one, two, three. Y no es así. Es one, two, three.
four, five. ¿Ya? Ok. Entonces, eso es de ejercicio articulación que le va a quedar para que usted enfrente de un espejo diga three. Saque la lengua primero y diga three. 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 La tendencia va a ser de hacer primero el three y después sacar la lengua. Así vea. Three. Y no. Three. No, así no. Saque la lengua primero y diga three. ¿Eh? Three. 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 Yes. Ok. Sonia, no lo está haciendo, Sonia. Sonia Camboni, no lo está haciendo. Ok. Teacher. ¿Sí? Es decir, entonces, que es parecido también cuando queremos mencionar el número 13. Eso es lo que voy a decir después. Que cuando sí. Okay. Podemos decir 3, ya el 13 ya es más fácil. Y el 30 ya es más fácil. Si aprendemos a decir 3. Yes. Muy bien, excelente trabajo. Yes. Y para eso los estoy preparando. Okay. La articulación, para que les salga bien el sonido de las palabras. Three. Ok. Ahora vamos a ver si podemos contar del 6 al 10. Vamos a ver qué podemos encontrar ahí. Y le vamos a pedir a Natalie Michelle que nos ayude del 6 al 10. Vamos a ver cómo se oye. Ya aquí ya sabemos que el 3 era nuestro problema. Ya lo corregimos. Ahora vamos a del 6 al 10. You can listen me? Yes, yes, I can hear you. Hey, hear you. Yes. Okay, one. Del two. Del seis al diez. Oh, six, seven, eight. Ah, es que nunca aprendí muy bien cómo decir el 8. Ok. Eight. Oh, muy bien, 8. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Ok. 9. 10. Muy bien. Ok. Rubia Franco, por favor, del 6 al 10. Sí. Se ve. 8, 9, 10. Ok. Very good. Vamos a ver, alguien más. Ahí no estamos tan mal, ¿verdad? Stephanie Priscilla. Yo. ¿Sí? Ok. 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Nine. Okay. ¿Quiere probar otra vez? 6. Probemos otra. Okay. Okay. 6. ¿Mm? Okay. 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Okay. Ok. H sería S, ¿verdad? H. Muy bien. María Salazar. Six, uh-huh. Seven, eight, nine, ten. Ok. 6, 7, 8. Después. 9, 10. Ninth. Ten. Okay. Natalie Michelle. Yes. From 6 to 10. The 6 al 10. 6. Mm-hmm. 7. Mm-hmm. 8. Muy bien. Yeah. 9. Mm-hmm.
Ten. Ten, ok. Muy bien, excelente. No tenemos mucho problema aquí, en este del 6 al 10, no tenemos mucho problema. Hay unos estudiantes que cuentan así, vea. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál es el problema ahí, Luis Enrique? 6, 7, 8, 9, 10. Están obviando la letra T al final del 8. Muy bien, 8, yes, porque A es la A, ¿verdad? Entonces dice 6, 7, A. Eso estarían diciendo 6, 7, A. Y luego dice 9, 10. Es correcto. Ok, ¿cuál sería el otro problema ahí? Si yo corrijo el 8 sería 6, 7, 8, 9, 10. No, si corrige, no encuentro cuál es el problema. Ok, entonces le vamos a... ¿Alguien levantó la mano que dijo, porque ahí escuché a alguien, oyó el problema? ¿Cuál es el problema? 6, 7, 8, 9, 10. ¿Alguien que levante la mano que diga, sí, yo ya sé cuál es el problema? Basado en lo que hemos aprendido. Puede ser el 9. Puede ser el 9. ¿Y cuál es el problema? De la M. La M. Nine, ten. Me parece que la pronunciación del 9 se escucha como que night, como que si fuera noche. Sí. Más que el 9. ¿Qué le falta ahí? Omitir la E al final. El sonido. Pronunciar, yes. La N. Desde que está. Very good. Very good. Excelente. Muy buen. Buen trabajo. My goodness. My goodness, ya estamos viendo esas cosillas que antes no veíamos. Vea, mire, esto se escribe así, ¿verdad? Y hemos dicho, la regla dice que omitimos la E y esta se vuelve larga y se escucha el sonido de la consonante última, que en este caso no les había dicho, pero el sonido de ella es pone la lengua, la punta de la lengua la pone arriba de los dientes en la parte de atrás y dice, y suena un sonido nasal. Nasal es por la nariz. Suena así, como cuando le suena el celular, ¿verdad? Y se va a escuchar así, nine, ¿sí? Nine, ¿ya? Ese es el problema. Cuando yo digo 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? 9, no estoy diciendo la N ahí. Entonces es 9. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Muy bien, excelente, buena observación. Estoy anonadado. Ya me voy a quedar sin trabajo con ustedes. Ya están aprendiendo demasiado, ya están escuchando esos errores. Ok, entonces es 9, acuérdese, 9. Entonces la mayoría de estudiantes tienen esos problemillas que dicen 8, 9, 10. Y el número 3 y el 5. Muchos estudiantes, ellos cuando dicen 5, dicen 5. Entonces cuentan así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esos cuatro problemillas siempre surgen ahí. Entonces, ya que hemos aprendido nosotros las finalizaciones y las reglas, ya podemos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Estamos ahí? Ok. Vamos a ver. Luis, del 1 al 5, dígame un número.
Luis Enrique. Mi teacher. De 1 al 5. Luis Enrique, del 1 al 5. ¿Quién le habla? ¿Luis de Jesús o Luis Enríquez? Luis Enríquez. ¿Del 1 al 5? Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Que me diga un número del 1 al 5. Ah, no lo había entendido. Ok. 3. 3, ok. Cecia Raquel, cuénteme del 1 al 10, por favor. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good, very good. Excelente, muy buen trabajo, buen trabajo. Ahora, dígame un número del 1 al 8. 6. 6. Cristela Ivania, del 1 al 10. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Very good. Excellent. De un número del 6 al 10. 10. 10. Luis de Jesús. Ok. Del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Acuérdense, esas llevan unas N al final. Son N. Entonces es 9 y 10. Ok. Dígame esos números, 9 y 10. 9, 10. 9, 10. No tem. Así nine. Tem, no. Ten. Tem. Ten. Nine. Tem. Nine. Ten. Muy bien, excelente. Ok. El libro habla de cerca de unos números ordinales, ¿ya? Si ya sabemos contar del 1 al 10 en números normales, vamos a aprender los números ordinales. Los números ordinales se escriben de esta forma. Y el sonido que le va a dar a este es este, ¿ok? Y cuando usted dice este, usted va a decir first. Ok, estamos first. No va a decir first, ok. First. Yes, este es second. Pero repitámoslos. Second. Yes. Second. Esta. Second. Uh-huh. Esta, lo mismo que el first, lo va a decir así. Third. Yes. Sacando siempre la lengüita, ¿verdad? Sacando siempre la lengüita. Third. Very good. Yes. Ajá. Esta. Fourth. Siempre la lengüita fourth. Al final. Fourth. Yes, con la lengua afuera. Fourth. Y fifth. Yes. Fifth. Yes. Ahorita le va a costar, pero es fifth. Flor de María. Allí está con la lengua al final. Al final. Fifth. Mordida, vamos a terminar de la lengua. No, no la tiene que morder. Solo tiene que sacarla.
fifth. Yeah. Fifth. Y la otra es sixth. 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 Ajá. Sixth. Seventh. 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 TH. Ajá. Seventh. Eighth. Eighth. Ninth. Ninth. No. Ninth. 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 Ahí no se debe escuchar ni una T, ¿verdad? No es ninth, es ninth. Ninth. Yes. Ninth. Y tenth. Tenth. Ten. Tenth. Tenth. Okay. Ahora repitan después de mí y escuchen el sonido. First. First. Second. 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 Third. 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 Fourth. Fourth. Fifth. Fifth. Sixth. Sixth. Seventh. Seven. Eighth. 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 Ninth. Ninth. Tenth. Tenth. Very good. Okay. Eso es para que lo practiquen en su casa y siempre pongan en cuenta los sonidos. Acuérdense, la TH es algo que les va a costar ahorita, pero después créanme que va a ser una gran diferencia entre usted y otra persona que habla inglés. Va a ser mucha diferencia, porque eso de articulación hace bastante diferencia entre una persona y otra persona que esté aprendiendo inglés. Ahorita le va a costar, y si usted siente que le duele la lengua, es porque algo bueno está pasando. Es como cuando usted va al gym, a hacer ejercicio, y usted sale del gym que no le duele nada, absolutamente nada, es seguro que no trabajaron los muslos. No hizo nada. Pero si sale doliente los muslos, es porque algo pasó. Así es que esa es su medida. Si le duele la quijada, le duele la lengua y todo eso, los muslos están trabajando ahí. Esa va a ser su forma de saber. Ok, entonces... una vez más, una última vez. First. Pronuncie. Teacher, ¿sí? ¿Puede pronunciar el noveno, porfa? No le escucho muy bien cómo termina, si suena la N. No, esto está mal escrito. Lo escribí mal aquí. Es ninth. Ajá. Ninth. La TH, ninth. Ninth. Yeah. Okay, vamos a ver. First. First. Second. 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 Third. 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 Fourth. 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 Fifth. Fifth. Sixth. 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 Seven. Seven. Eighth. Eight. Ninth. 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 Ten. 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 Okay. Okay. Ahora, lo otro que queremos aprender es la ST, la ND, ST, la ND, la RD y la TH. Cuando nosotros escribimos los números, va a haber estos, que va a ser así. Esto. Esto lo leemos nosotros como first. 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 ¿Y de dónde sale esa ST? Esta ST sale de las últimas dos letras de la palabra first. De ahí sale. First. Ahora esto, ND, es las últimas dos letras de la palabra second. Por eso es que esta se dice second. ¿Ya? Yeah?
Y la esta, RD, viene de la palabra third, esta RD, y aquí se lee third. 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 Yes, third. Third. Y la esta, esta, third. La, sí, third. La TH viene de third. Las últimas, de las últimas es también. Third. Entonces esta es fourth. Third. Fourth. Third. Fourth, third, fifth, or fifth, uh-huh, fifth, 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 yeah, sixth, fifth, seventh, eighth, ninth, and tenth. Okay, esos son los números ordinales que vamos a practicar con los meses. Ahora, cuando son más de 20, por ejemplo, 21, aquí le ponen este ST al final y dicen 20, 20, first. 20, first. Uh-huh. Aquí 20, 20, first. 21st. Este. 21st. Entonces, 21st. Este se va a decir 22nd. 22nd. Yes. Este, el próximo dice 23rd. Twenty-fourth. 29th, 30th. Very good. Yes, 30th. Okay. 30th. Okay, entonces ya vimos los números ordinales de 1 al 10. ¿Cómo se escriben? First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and tenth. Y vimos que la ST, ST viene del first, ND viene del second, RD viene del third, y el TH viene del fourth. Y los pusimos, les pusimos con número. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and tenth. Y luego vimos del 20 hasta el 30. Que vimos que el 20 se dice siempre 20. Todos dicen 20, 20, 20, 20. Solo se le agrega el número ordinal. 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, and 30th. Very good. Teacher. Yes. Teacher. ¿Sí? Tengo una duda. Okay. Cuando usted escribió el octavo en letras, le ha puesto HT, pero cuando lo ha puesto en números, le ha puesto TH. No, así es. Ese es un error mío. TH es. TH, sí. Uh-huh. Eighth. Eighth. Uh-huh. Eighth. Todas tienen que tener TH. Gracias por la observación. Ok, gracias por la observación. Ok, gracias. Ok, entonces, ya. Yeah. Esta es la forma como vamos a decir los números ordinales. Ya. Yeah. Ahora, los meses del año. El libro habla acerca de unos meses del año. January. January.
August, September, October, November, and December. Okay. Entonces son todos los años. No lo encontré, don Seba. ¿Qué no encontró? ¿Aló? Perdón. Oh, no era para mí. Ok, lo siento. Ok. January, el que no lo sabe, el que no lo puede pronunciar, que lo repita, ok. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Okay. My birthday is on April 25th. That's my birthday. When is your birthday, Cecilia Raquel? My birthday is in July. Is? In July. On, ¿verdad? On? On July. On July. Second. Yes. July 2nd. Very good. July 2nd. Very good. And Stephanie Priscilla, when is your birthday? Sorry, it's my birthday is birthday June. My birthday is in on one June on one on, mm-hmm. one June June first no sé primero de junio. Yes, June. June 1st, yeah. June 1st. First, okay. June 1st. Yes, my birthday is on June 1st. Very good, excelente. El último, y nos vamos, los dejo ir, ¿verdad? Y Sonia Gamboa, when is your birthday? Sí, ¿quién levantó la mano? Sí, ¿quién levantó la mano? Any question, my birthday is or my birthday in. Acuérdense. What's correct? Esta se pronuncia así. Birthday. Yes. No birthday, ¿verdad? It's birthday. Y esta TH, acuérdense que tienes que sacar la lengüita. Birthday. Me refiero como a la conjunción, si es conjunción, si es is or in. No, is, on, is. On. Cuando hablamos de date, usamos el on. Cuando hablamos de day and days, usamos el on, June 1st,
no in. Si no sí, usan... No, perdón, es como arriba está, como el primer ejemplo, my birthday in no, on no. April. Ajá, entonces no, por eso me daba es, la... No, es que... Vea, este teacher tiene mala escritura. Sí, claro. Esa era mi... Esa ya, era porque como había en varios topes sí. Ya ahí, entonces me confundí. Lo siento, my goodness. Okay, yes, my birthday is on April 25th. Yes, no era in, sino que is. Teacher. ¿Sí? Teacher, ¿sí? Una pregunta. Sí. Lo que puso en el grupo, la próxima clase lo vamos a practicar. O... Sí, lo vamos a, sí, lo voy a preguntar. Mañana es viernes, ¿verdad? Yes. Mañana no hay clase. Sí, mañana no. Hasta la otra semana. Hasta el Monday. Sí. El Monday lo vamos a ver, sí. Gracias. Pero si ya, si ya lo, si lo, lo hizo usted, puede enviarme un audio en el WhatsApp. Yo le correspondo. Ok. Gracias por preguntar. Ok, excelente. Muy buen trabajo. Entonces, aprendimos bastantes cosas hoy. Yo creo que los cargué mucho, pero los cargué porque yo sé que ustedes pueden. O sea, tienen la capacidad, me han demostrado tener la capacidad. Así que felicitaciones, congratulations to each of you. Si se fijan, cada vez día van participando unos, otros no van participando y así vamos complementándonos. Pero si tienen preguntas, siempre levante la mano y para aclarar sus dudas, ¿ok? Somos 130 participantes que estamos, así es que quiero cubrirlos a todos, ¿ok? Si no hay ninguna pregunta, ¿sí? Yo, teacher. Dijeron que manual no había para imprimirlo. No sé cuándo le dieron a usted, pero me dijeron que no daban manual. Es que siempre lo suben ahí en la plataforma y uno, yo por lo menos lo descargo. Uh-huh. Si ve, aquí los tengo. Uh-huh. Sí. Le voy a enviar el mensaje que me enviaron, donde dice que lo único, el material que está en la plataforma, que son los ejercicios y todo eso, y los video conference que se suben a YouTube. Eso es lo que tenemos. Y las diapositivas que usted prepara. PowerPoints, sí, PowerPoints que yo vaya a subir al grupo aquí. Sí, esas sí, pero esas son diapositivas que yo voy a hacer de los ejercicios que hacemos aquí. Le puedo poner también de lo que hay en la plataforma, pero yo siento que es como repetición de información. Le voy a dar la misma información que está en la plataforma. Mejor les doy yo como esta información que no está ahí y no está en libros. Ya ustedes la van escribiendo en sus cuadernos. Sí, okay. Sí, pero ese manual, bueno, yo por lo menos lo imprimía y ahí iba haciendo mis apuntes. Entonces, hoy lo haré en el cuaderno. Uh-huh, ok, sí, voy a enviar otra vez el request, a ver qué me dicen, que usted tiene los manuales impresos de las clases anteriores. Sí, a ver qué me dicen. El 1 y el 2, ¿verdad? Ok, no hay problema, ok. Yo les indico, y si quiere, me puede enviar al grupo también una copia de ellos para que yo se los muestre a ellos, que es decir, mire, estos son los manuales que... Ah, claro, ahí los tengo descargados, los voy a pasar. Ok, excelente, le agradezco, muy bien. Ok, gracias por todo. Have a nice weekend, si no hay ninguna otra pregunta, have a nice weekend, and I see you on Monday. Okay. And thank you. Thank you, teacher. Thank you for being a good student. Bye. 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 Bye.